de las aguas. Protege a estas familias que hoy inician este camino de fe, de esperanza y de amor. Bendice sus vidas, bendice sus trabajos, bendice sus anhelos y concédenos, Señor, lo que como país, como comunidad, como parroquia necesitamos. Especialmente en este tiempo difícil, concédenos, venerado Señor de las aguas, ese líquido vital que tanta falta nos hace. Y que sea el venerado Señor de Girón quien bendiga estos días de fiesta en todo momento y en toda ocasión. Pues para mí es un honor venir a darle homenaje a nuestro Señor de Girón, ya que nosotros somos creyentes de Él, y pues es una forma de agradecerle a Dios por todas las bendiciones que nos da. ¿Usted dónde está? Pues yo por ahora paso a Nueva York y pues estoy ahora por la fiesta aquí. Pero mi pueblo es Girón y pues agradecida de volver a nuestro Girón. Sí, pues con la bendición del Señor, pues esperemos que vaya todo lo mejor. Hasta el momento ya estamos con 2-3 días de fiesta, pues esperamos con la bendición del Señor mismo que nos bendizca y nos vaya de lo mejor, especialmente a los priotes, a todos quienes nos conformamos como una sola familia, y la bendición del Señor le conceda a cada uno de nosotros, y para todos los priostes de las 6 semanas, deseándole mucho. Claro que sí, pues en nombre de los priostes, cordialmente invitados, que sean partícipes de estas fiestas, ya que el dueño de la fiesta es el Señor de Girón, y en honor a Él estamos todos aquí para celebrar. Oiga, créame que es algo maravilloso mirar a tanta gente de todos lados, donde vienen, asisten, llegan, y vienen con la finalidad, con un propósito de que un día Dios hizo algo por toda la gente, la humanidad, en ese lindo pueblo. Y dése cuenta que hoy Girón me dice que está desolado, pero mire la cantidad de gente que hay hoy, todo en homenaje a nuestro Padre del Cielo. Obviamente, seguro que sí. Y no se olviden de nuestro pueblo, que es Ecuador. Ecuador, Girón es un rincón tan santo donde que realmente toda la gente inmigrada, somos inmigrados, pero llegar a la tierra donde nos vio nacer, pienso que es lo más maravilloso que uno puede tener en esta vida.